Vamos a esperar unos minutitos, que siempre somos muy puntuales la gente de CREA, así que bueno. Buen día, Caro. Ahí te veo conectada también. Vamos a ir, si les parece, tenemos un video institucional mientras esperamos que la gente se siga conectando y para respetar el tiempo de todos. Ahí está nuestro querido Juan María. También que lo podemos ver. Acuérdense de poner a todos los panelistas y participantes. Así que, chicos, si quieren proyectar el video institucional mientras la gente se va conectando, les doy cuando quieran, me callo y le damos luz verde para proyectar el video, ¿sí? Él es Juan. Tiene un problema con su cosecha. Lleva semanas buscando una solución, pero solo no puede avanzar. Allá está José. Periódicamente se reúne en su campo con vecinos y colegas, con quienes tiene problemas en común. Lo más valioso es que comparten experiencias. Entre todos consiguen una interacción que logra responder las inquietudes técnicas, empresariales y humanas que surgen a diario. Justo lo que Juan necesita para encontrar una solución al problema de su cosecha. Y eso es lo que hacemos en CREA. Compartimos información, experiencias y conocimiento a partir de necesidades reales. Buscamos crecer haciendo crecer para que a todos les vaya mejor. El antes y el después. Yo no sabía nada de ganadería, no tenía ni idea y empezamos acá y el hecho de la red CREA fue para mí un gran cambio. Para mí las reuniones de CREA son espectaculares, son únicas. Cuando ves que amigos tuyos o gente que te estima, que te quiere, que son amigos, se sientan a ver cómo te ayudan, ¿no? No sé cuánto vale eso. Es honorífico. Pasás a formar parte de una gran familia que te ayuda a pasar momentos difíciles y a salir adelante, te enriquece, donde vos podés a su vez ayudar al otro. Te ayuda a buscar la excelencia, te ayuda a ser mejor, incluso te ayuda a ser mejor persona. El trabajar en conjunto o, digamos, con un grupo de otras empresas, digamos, ayuda mucho. El transitar un camino estando acompañado es mucho más fácil, digamos, atravesar las problemáticas, las diferentes dificultades que uno tiene en el día a día. Esta actividad está llena de altibajos y creo que transitarla en conjunto siempre más fácil, siempre se acortan los caminos, ¿no? Yo recomendaría a alguien hacer CREA porque realmente, siendo miembro CREA, uno ordena la empresa, ordena la casa, ordena todas las cosas dentro de su empresa. Es saber, es hermanarse con un montón de gente que tal vez en tu vida diaria no las hubieses conocido nunca. Estés en tu localidad o estés en cualquier parte del país, vos te encontrás con un miembro CREA y automáticamente lo sentís parte de tu familia. Vivir una crisis dentro del movimiento CREA, ¿no es cierto? Uno se siente mucho más respaldado, más seguro. Y la verdad que ahora pertenecer me llena de orgullo y me emociona, digamos. Más de 60 años de experiencia al servicio de los productores. Conocimiento para mejorar el desempeño empresarial y personal de nuestros miembros. Solo posible entre amigos, en un clima de confianza, identidad y entusiasmo. Compartir está en nuestro ADN. Soy CREA. Soy CREA. Soy CREA. Soy CREA. Somos CREA. Bueno, buen día. Ahora sí, de manera oficial, le damos la apertura a este evento. Mi nombre, para los que no me conocen, mi nombre es Santiago Moro, soy técnico de la Unidad de Investigación y Desarrollo de CREA, y tengo el honor de hoy ser el moderador de este webinario que hemos denominado Rotaciones en Tambo, avances del proyecto y aprendizajes alcanzados, enmarcado lo que sería el área de lechería de CREA. La jornada de hoy nos plantea la oportunidad, una oportunidad distinta, una oportunidad de mirar un poco más allá de las empresas lecheras lo que tenemos en la cotidiana. Pero seguramente lo que hoy les quiero decir es que no vamos a mirar más lejos, sino que vamos a mirar más abajo, vamos a mirar al suelo.
Si lo pensamos bien, el suelo es una de las materias primas con la que producimos nuestra leche. Ahí crecen nuestras pasturas, verdeos y reservas. Conocer y entender su estructura, sus variables y su comportamiento nos va a permitir generar sistemas lecheros más rentables y ambientalmente amigables. Durante la próxima hora y media haremos juntos una travesía a lo largo de una serie de bloques temáticos donde el desafío es que podamos responder la siguiente pregunta. ¿De qué manera las rotaciones en tambo afectan la fertilidad de los suelos? La buena noticia que ya les voy dando es que a medida que vaya avanzando la charla, no solamente le vamos a mostrar realmente números y el impacto que tienen las rotaciones en el suelo, sino que les vamos a dar una serie de herramientas para que ustedes como productores puedan medirlo, puedan gestionarlo, y aparte vamos a comenzar a dar algunas soluciones en los casos que haya problemas. Las herramientas son todas cuestiones que se fueron generando a lo largo del proyecto y es algo de lo que queremos que se lleven. Si ustedes se van hoy de este encuentro un poco más inquietos, con algunas ideas nuevas, y que sepan dónde pueden encontrar esas herramientas que les mencioné recién, para nosotros el objetivo está más que cumplido. Queremos agradecerles a todos por estar conectados en este evento, al equipo del Laboratorio de Suelo Fértil de la Asociación de Cooperativas Argentinas que nos acompañaron a lo largo de todo el proyecto. La dinámica y del evento transcurrirá con la presentación del líder del proyecto Rotaciones, con la participación de algunos referentes de las regiones CREA que integraron el proyecto, para luego pasar a un espacio de preguntas. Igualmente, les pedimos que aprovechen el chat para comunicarse, intercambiar e interactuar, y que nos hagan preguntas de lo que va surgiendo y de la charla de Gonzalo. Últimos avisos. Esta actividad quedará grabada y la vamos a cargar en el canal de YouTube. Y como habrán visto, estamos en formato webinario, ustedes tienen los micrófonos cerrados y las cámaras apagadas. No se asusten, somos alrededor de 50 personas que hoy estamos en este webinario, muchos conocidos de la casa, por eso les dije eso de cuando tengan el chat, que vean que dice chat a los panelistas y a todos los participantes, pongan a todos los participantes, así vemos los que estamos presentes. Y bueno, no mucho más. Ahora sí le doy paso a nuestro orador, que es Gonzalo Berongaray, es líder del área de lechería y coordinador y líder del proyecto Rotaciones en Tambo. Gonzalo es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de La Pampa, magíster en Ciencias del Suelo por FAUBA y tiene un doctorado por la Universidad de Amberes en Bélgica. Es investigador adjunto del CONICET y docente de las cátedras de edafología y manejo de tierra en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNL. Trabajó en temas relacionados con la dinámica de carbono del suelo. Aparte, es docente de posgrado en la FAUBA y de la facultad también de la UNL. Gonza, yo me desconecto ahora y el espacio es tuyo. Bueno, muchas gracias, Santi, y muchas gracias a todos por participar. Voy, mientras tanto, compartiendo la presentación. Bueno, quisimos armar este evento para mostrar un poco los avances del proyecto Rotaciones en Tambo y de alguna manera, como decía Santi, mostrar lo que aprendimos y dónde encontrar también, digamos, lo que fuimos aprendiendo, dónde está colgado en la página, dónde está publicado en qué revista. Entonces, un poco el objetivo era no solamente mostrar, sino dónde uno puede seguir profundizando cada uno de los temas que vayamos tratando. Y dividimos la charla en varios segmentos. Vamos a estar hablando de algo de nutrientes en suelos de tambo, sobre acidez de suelo, sobre materia orgánica, sobre física de suelos. Vamos a hacer un punteado por todos esos temas. Y obviamente lo trataremos muy por arriba y después cada uno podrá seguir profundizando cada uno de ellos en distintos lugares. Para que no se haga aburrida, yo le pedí a Santi que me interrumpa y me pregunte en función de lo que vaya surgiendo en todo momento. Así que, bueno, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el proyecto, de cómo surge y cuáles eran las preguntas. El proyecto Rotaciones en Tambo era una preocupación del movimiento y que llegó al área de lechería ya hace un par de años. Y básicamente la preocupación era la siguiente. Durante muchos años los sistemas, los tambos, la rotación de los tambos, era básicamente pastoril con gran proporción de pasturas en sus rotaciones y con el maíz de silo ocupando una porción menor de las rotaciones.
y en los últimos años fue incrementándose la superficie destinada a maíz de silo. Para ejemplificar esto un poco mejor, me tomé el atrevimiento y le pedí a Marcos Schneider esta diapositiva, esta imagen que salió hace poco. Marcos hizo un relevamiento de un montón de variables de tambo en los últimos 50 años del CREA Navarro. Y acá estaba se veía muy claramente cómo fue evolucionando las dietas de las vacas de tambo, donde el maíz de silo, que es este verde oscuro, fue incrementándose, fue el que más aumentó en los últimos 50 años. Fíjense, el consumo de pasto casi que se mantiene, tuvo un apogeo por acá por los 90, pero casi que se mantiene el consumo de pasto, el de concentrado se triplicó, pero si miramos el de maíz de silo, aumentó casi 15 veces. Y aunque los rendimientos de los maíces aumentaron, no fueron 15 veces. Entonces, evidentemente hubo un aumento grande en la porción de las rotaciones que se empezó a dedicar a maíz de silo. Pero, ¿por qué era la preocupación, no? Bueno, básicamente por lo siguiente. Mientras que el maíz en la agricultura es un aliado, porque deja muchos residuos, porque es uno de los cultivos que más residuos deja, en el tambo es uno de los cultivos que menos residuos deja, ¿no? Uno cosecha casi el 95% de la biomasa aérea, y lo único que queda es esto, ¿no? Esto y las raíces. Entonces la pregunta era, ¿qué está pasando con nuestros suelos? ¿Qué pasa con nuestros suelos si empezamos a incrementar la superficie de maíz? Obviamente en el tambo en general el aporte aéreo es bajo, porque uno se consume casi toda la biomasa aérea, tanto sea un maíz de silo, una alfalfa, dependiendo de la eficiencia de cosecha, un verdeo, etc., uno se consume casi toda la biomasa aérea, pero ¿qué pasa con el aporte de raíces? ¿Y qué pasa? Fíjense esta figura, esta figura muestra la biomasa subterránea de un maíz o de una alfalfa. Entonces la preocupación venía, ¿qué pasa con la materia orgánica como indicador de fertilidad de suelo? ¿Qué pasa en definitiva con la fertilidad de los suelos? ¿Y de qué manera, ¿no? En este caso, la producción de los cultivos afecta a la fertilidad de los suelos? ¿Y cómo va a impactar la fertilidad de los suelos sobre la producción de cultivos? Entonces, esta espiral, que puede ser ascendente, se puede convertir en una espiral descendente, digamos, donde la elección de los cultivos me termina afectando negativamente la fertilidad de los suelos, y así sucesivamente. Bien. Gracias a Dios, hoy tenemos un público interesante. Durante la inscripción les pedíamos que se anoten a ver si hacían análisis de suelo para tomar decisiones, y el 70% de los que están hoy presentes realiza análisis de suelo, o sea que son conscientes de la importancia. Queda todavía un 30% que esperemos que a partir de esta charla podamos convencer de la importancia del análisis. Pero bueno, me pareció que es una excelente audiencia para discutir estos temas, gente que está mirando el suelo, ¿no? Entonces, como decía Santi al principio, el objetivo de la charla es de qué manera las rotaciones afectan la fertilidad del suelo, ¿no? Y en definitiva, cómo el objetivo es dar herramientas de cómo manejar las rotaciones o qué impacto tienen las rotaciones sobre la fertilidad. Y vamos a hacer esta es un poco la hoja de ruta, un diagnóstico inicial. Vamos a hablar un poco de nutrientes, de acidez de suelo, de física de suelo, algo de microbiología, y finalmente vamos a dejar lo que más interés está habiendo últimamente, el carbono, así se quedan hasta el final. Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos cuando empezamos el proyecto es ¿por qué hay cada vez menos pasturas? Entonces, la pregunta esa podía ser, bueno, producen poco. Entonces, uno está reemplazando un recurso que produce poco por algunos que producen más. Bueno, allá por el 2015 se hizo una encuesta del proyecto Rotaciones, de usar el láser, y se les preguntaron a distintos miembros de distintas zonas su producción, una encuesta muy amplia. Acá hay un cuadro resumen de lo que tenía que ver con los recursos forrajeros. Pasturas, verdeo de invierno, silos, más o menos el manejo de fertilización y cuánto producía. Y si uno mira esta tabla, y considerando que generalmente la rotación incluye, ¿no?, verdeo de invierno en invierno, silo de maíz en verano,
o silo de sorgo. Y lo que yo veía es que en un año, uno con esto, con el verde de invierno y con el silo, puede obtener casi 60% más de producción que una pastura, ¿no? Si sumamos la producción del silo, que es prácticamente la misma que la pastura, pero si además le sumamos la producción del verde de invierno, tenemos casi 60% más de producción. Entonces, de alguna manera, se sostenía esa hipótesis de que las pasturas producen menos. Pero cuando uno mira cuánto se fertiliza el verde de invierno del silo, se utiliza 70% más fertilizante. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué pasa, no? ¿Producen poco o las manejamos de alguna manera con poco nivel de tecnología, de manejo, de insumos, etcétera? Entonces, produce poco. Y acá me tomé el atrevimiento de mirar del INTA, las publicaciones de avances en alfalfa, y vemos, por ejemplo, en Rafaela, cómo tenemos años, y esto es promedio de varios materiales, hasta 25 toneladas de materia seca, casi el doble de lo que veíamos antes. Estos son datos de Villegas también, 20 toneladas de materia seca, el doble de lo que se reportaba anteriormente. Fíjense, materiales top, que en 4 años, promedio de 4 años, producen 22 toneladas de materia seca, y el promedio de todos los materiales, 17 toneladas de materia seca. Entonces, evidentemente hay potencial de producción para las pasturas, pero también una de las cosas que cuando comenzamos el proyecto nos decían era, bueno, pero las pasturas son muy susceptibles, ¿no? Por lo menos las pasturas puras, como en muchas zonas se estilaba, pasturas puras de alfalfa, tenemos un año llovedor, un otoño llovedor, y se me pierden, con 3 días de encharcamiento, se me pierden todas las pasturas. Entonces, bueno, empezamos a ver también qué pasaba con ese tema, y efectivamente, por ejemplo, en la zona Rafaela, y también en muchos lugares de la región pampeana, empezamos a ver que empezaba a haber una dinámica de agua distinta. Esto es la profundidad de la napa, o de la freática, mejor dicho, a través de los años, vemos que en general esto se repite para varias zonas, pero que el nivel de la freática ha ido aumentando, y cuando lo empezamos a comparar, incluso muchos de los trabajos científicos que surgieron en esa época, nos decían que, bueno, que las pasturas eran buenas para bajar las napas, ¿no? Para mantener las napas bajas. Pero también no encontramos información sobre el efecto que tiene la napa sobre las pasturas, y con napas tan cerca. Y lo primero, uno de los primeros trabajos que hicimos fue evaluar el efecto de la profundidad de la freática sobre la producción de materia seca, en este caso a partir de datos de la red de evaluación de cultivares de alfalfa, y veíamos que justamente con napas por encima de los 4 metros, esto en argiroles típicos, suelos más finos, más pesados, empezaba a caer la producción, y a bajar la persistencia, ¿no? Entonces, napas relativamente cercas terminan jugando negativamente para la alfalfa. Entonces, nos hacíamos la pregunta de, bueno, evidentemente la alfalfa es muy buena produciendo en ciertos ambientes, con napa, por lo menos en esta zona, debajo de los 3,5 metros, porque una lluvia torrencial de 100, 200 milímetros, como ha habido en pocas semanas, termina generando que pierda esas pasturas. Entonces empezamos a pensar en esto, ¿no? Que tiene que haber forrajeras por ambiente, que uno debe adaptar las rotaciones incluso a distintos ambientes. Y algo de esto vamos a ir retomando más adelante. Algo de esta información que les mencionaba respecto al efecto del cambio climático sobre la producción de alfalfa, hay una nota en la revista CREA de abril de 2019, tenemos algunos trabajos científicos también generados, trabajos en congreso, etcétera, que podemos compartir para que quieran profundizar. Y respecto a forrajeras por ambiente, empezamos a hacer un par de ensayos con la Universidad Nacional del Litoral, y hay algunas, y luego también la región Santa Fe Centro largó el año pasado también su línea de ensayos, y hay algunas notas también en la prensa respecto a esto. Bien, entonces, como primer diagnóstico era que las alfalfas estaban produciendo menos que el potencial, y ahora vamos a ver cómo con manejo podemos
manejo de fertilidad podemos potenciar el crecimiento de las pasturas, pero que, bueno, también que hay pasturas para distintos ambientes, ¿no? Bien, voy a... Sí, Santi, creo que abriste Gonza, el micrófono. Hay, a ver, te voy tirando, no sé si la tenemos que responder ahora o si la vas a responder a lo largo de la presentación, ajá, pero hubo una muy buena pregunta de que si hubo, y después hubo una interacción, si hubo una disminución en las pasturas o se mantuvieron pero crecieron las producciones de silo. No sé si me parece que lo vas a responder a lo largo, lo respondiste con tu diapositiva, pero... Bien, a mí me gustaba la placa de Marcos Schneider, que tiene 50 años de datos y uno ve mucho más la tendencia. Nosotros miramos en los últimos años y hay zonas particularmente que cambió en los últimos 20 años enormemente. Por ejemplo, zona oeste arenoso, zona centro, han cambiado mucho las rotaciones, más hacia el oeste, si se quiere, y otras zonas que no han cambiado tanto en los últimos 20 años. Pero si uno mira un poco más para atrás, han cambiado mucho. Eso que yo decía, aumentaron 15 veces casi la proporción de uso de la dieta de maíz de silo, pero no aumentaron 15 veces los rendimientos. O sea, eso fue a fuerza de cambio en las rotaciones. ¿Y por qué me voy tan atrás en el tiempo? Porque los cambios en el suelo son muy lentos, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, pero los cambios en el suelo son lentos. Entonces uno tiene que mirar series históricas para evaluar el efecto que puede llegar a tener un cambio en la rotación en el suelo. No lo vamos a estar viendo en 4 o 5 años, sino mucho más a largo plazo. Entonces, si estamos pensando en negocios a largo plazo, como es el tambo, debemos mirar bastante para atrás para ver cómo estamos hoy y cómo vamos hacia adelante. Muy buenísimo. O sea, es uno de los mensajes, eso me parece, que no seamos ansiosos, que los cambios se ven a lo largo, así que el trabajo puede llevar su tiempo. Hay dos aportes muy buenos en el chat de dos amigos de la casa, uno es Marcos Schneider en relación al tema del silo, que es, juega la producción y también el aprovechamiento es superior con los silajes. Y Alejandra Úbeda comenta que es más fácil gestionar un cultivo que se cosecha una vez al año como el silaje de maíz que una pastura. Así que bueno, con esas dos cositas, Gonza, capaz te doy para que sigas la presentación, ¿sí? Perfecto, bárbaro, sí. Sí, una cosa importante, en general hay pocos datos de producción de pasturas, también hay más datos es más preciso el dato de silo que el de pastura. Hay un buen trabajo que están haciendo la zona este y zona oeste de empezar a medir el pasto. Zona oeste ya lleva mucho más tiempo haciéndolo. Entonces empezar a medir el pasto es la clave para empezar a gestionarlo, ¿no? Así que eso es también un mensaje que quería dejarles. Y hay regiones que ya están liderando ese proceso, así que es interesante mencionarlo. Vamos a hablar un poquito ahora sobre fertilidad química o sobre nutrientes y algunas cuestiones interesantes que fuimos aprendiendo a lo largo del proyecto. ¿Y por qué hablamos de nutrientes en rotaciones? Fíjense esta tabla, que ya la he ido mostrando, pero es la necesidad de nutrientes de un silo de maíz y de una alfalfa por tonelada de materia seca producida y por los rendimientos promedios que nos salían de esas encuestas. 12 toneladas de materia seca un silo de maíz, 11 toneladas una alfalfa. Y la última columna nos dice cuánto más consume la alfalfa respecto al maíz de cada nutriente. Entonces, a grosso modo vemos que de estos micronutrientes el maíz consume más, por eso la relación es negativa, y la alfalfa sobre el maíz consume mucho más, por ejemplo, calcio. Consume casi lo mismo de nitrógeno, un poco menos de fósforo, pero obviamente tenemos la fijación biológica. Consume 3 veces más calcio, consume un poco más de boro, bueno, y lo que veíamos muy nutriente. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos pasar a otro nivel de producción? Por ejemplo, 20 toneladas de materia seca. Y ahí vemos que la alfalfa es un Fórmula 1, necesita mucho más nutrientes que un silo de maíz. Y si pensamos que se fertilizan casi la mitad que las anuales, tenemos que repensar, si nosotros queremos apuntar altos producciones, cómo es el balance de nutrientes, entender cuáles son los nutrientes que limitan, etc.
acá aparece fuertemente, por ejemplo, el calcio. Y vamos a explicar por qué. Ahora, ¿cómo es la aplicación de fertilizantes? Esto es un gráfico que muestra para distintos países vecinos, sistemas de producción similares, de fertilización promedio, ¿no?, del país, de nitrógeno y fósforo. Fíjense cómo estamos regionalmente. Esto es Brasil, Chile, Estados Unidos, Uruguay. Pero estamos en alrededor de 45 kilos, 50 kilos de fertilizante por hectárea año. Pero fíjense si nos comparamos, y acá quise poner la misma escala, ¿no?, versus otros países lecheros, ¿no?, como Nueva Zelanda o versus Irlanda, donde aplican una tonelada de fertilizantes por hectárea y por año. Estamos lejos de una aplicación de fertilizantes. No digo que el resto de los países está haciendo las cosas bien, sino simplemente me estoy comparando en la aplicación de fertilizantes. Ahora, en pasturas, esto es a nivel local, datos de fertilizar. En pasturas, si yo más o menos divido por la superficie que hay de pasturas cultivadas, me da unos 62 kilos por hectárea y por año de aplicación de fertilizantes en pasturas. Fíjense, el maíz es para silo versus maíces, esto es tabla de distintos cultivos anuales, maíz forrajero y maíz para cosecha de grano. Fíjense, el 40% de lo que se aplica para un maíz de grano, 300 kilos más o menos, 200, 300 kilos para un maíz de grano, 120 kilos para un maíz de picado. Entonces, estamos también fertilizando menos los maíces incluso para silo. Y con una fertilidad en los suelos que ya sabemos, ¿no?, viene cayendo. Pero esto es un mapa regional, ¿no? Siempre los tamberos, cuando uno escucha y cuando ve qué está pasando con la fertilidad de los suelos, dice, bueno, pero los balances de nutrientes en los tambos son positivos, ¿no? Y hay muchos trabajos en la región pampeana que nos muestran que los balances a nivel predial, o sea, de todo lo que entra al tambo y todo lo que sale del tambo, o sea, ¿qué entra al tambo? Alimentos concentrados, fertilizantes, y fijación biológica. ¿Qué sale del tambo? La leche, básicamente, y algo de carne. Entonces, pero si los balances de nutrientes son positivos, ¿hace falta fertilizar en los tambos? Y bueno, esta foto un poco, esta es una foto de tantas que hemos visto, en este caso es de la zona de Santa Fe, pero también hemos visto en el chat de asesores fotos del oeste, de La Pampa, de todos lados, digamos, esto es un verdeo de invierno donde vemos estos manchones, y acá lo que demuestra es que la pastura o el verdeo tiene hambre, ¿no? Hambre de nutrientes, sobre todo en invierno donde la mineralización y la entrega de nutrientes por los suelos es menor, ¿no? Entonces, evidentemente hay una diferencia entre lo que está pasando a nivel del predio y lo que llega a los lotes. Entonces, pero si los balances nutrientes son positivos, lo que nosotros pensamos, hay que cambiar los balances. Evidentemente los balances que usamos no nos sirven para decir qué es lo que está pasando con los nutrientes en el suelo. Entonces diseñamos un nuevo sistema de balance de nutrientes. Este es el que generalmente se utiliza a nivel de establecimientos, que les decía que se computan las entradas, fijación biológica, fertilizantes, suplementos, y lo que se va, básicamente la leche, algo de carne. Pero nosotros queríamos saber cuál era el balance de nutrientes en el suelo. Y ahí es interesante empezar a entender cuál es la dinámica del animal. Entonces, saber que en el tambo, al revés que en la agricultura, donde la agricultura no puede hacer un balance de nutrientes lote por lote, en el establecimiento, con los tambos, uno tiene la dinámica del animal. El animal se mueve a distintos lotes, el animal consume o deja de consumir concentrados. Entonces, entender la dinámica del animal es fundamental para entender cuál es la dinámica de nutrientes dentro del tambo. Entonces, este es un esquema de un modelo de simulación que generamos para estimar la dinámica de nutrientes en los tambos. Pero además, y lo hicimos para varios nutrientes. En general, los balances se hacen para nitrógeno y fósforo, pero nosotros veíamos que si queríamos trabajar con rotaciones de cultivo y queríamos ver el efecto de pasturas y maíz de silo, etc., debíamos incorporar micronutrientes, veíamos el efecto de maíz de silo, o las bases, por ejemplo calcio, ¿no?, importantísimo para el tambo. Entonces incluimos 9 nutrientes en nuestros análisis. Pero además de ese modelito de simulación que armamos, también salimos a muestrear 17 tambos distribuidos en 3 cuencas principales, ¿no? La zona centro del país, Santa Fe centro básicamente, todo lo que es el oeste y la zona este o de abasto. Entonces se muestrearon 17 tambos,
se tomaron 220 muestras, distintas situaciones, distintos lugares del tambo, ya vamos a mostrar, a distintas profundidades, y se mandaron todas a un mismo laboratorio, que fue el laboratorio de suelo fértil de ACA. De alguna manera, para comparar los resultados de las simulaciones, perdón, con lo que nos daban los suelos. Entonces voy a mostrarles ahora los resultados de los análisis de suelo y después vamos a ver las simulaciones a ver qué nos dan. Y les voy a explicar cómo fue el muestreo a partir de los datos, la presentación de los datos. Acá lo que vemos, se muestrearon cinco situaciones, básicamente. Un suelo natural, un suelo virgen, que es esta línea azul y representa el 100%, digamos, el valor original de los suelos, tanto en fósforo, materia orgánica, capacidad de intercambio cationico, pH, nitrógeno total. Una línea verde clara, que eran las alfalfas nuevas, una línea verde oscura, que eran las alfalfas viejas, o sea, el primer año de que inician las pasturas, el último año que inician las pasturas, o sea, terminando el ciclo de cultivos anuales, y empezando el ciclo de cultivos anuales, si uno lo quiere ver al revés, y fuimos a muestrear también el lote agrícola del vecino. Nos salimos del tambo, saltamos el alambrado, y nos fuimos al lote del vecino, que era un campo agrícola, y lo muestreamos, para compararnos. Queríamos comparar el suelo del tambo versus un suelo original, prístino, natural, y queríamos comparar el tambo versus el vecino que hacía agricultura, a ver si el tambo era mejor en su fertilidad. Y además muestreamos también los piquetes, nocheros, ensenadas, básicamente los lugares donde puse todas estas versiones de nombres, porque dependiendo de la zona se llama distinto, pero es el lugar donde concentramos los animales para darle un silo de maíz, para darle un alimento concentrado, una ración parcialmente mezclada, etc. Es el lugar donde se concentran los animales a comer. Y lo llamamos así, con esta línea marrón. Entonces, básicamente lo que vemos, cada línea grisecita clarita que vaya al centro es un 20% menos, ¿no?, de contenido de materia orgánica, de pH, valor más bajo, o de fósforo. Y básicamente vemos grandes caídas de fósforo, ¿no? Fíjense, en proporción, caídas en la materia orgánica, en la capacidad de intercambio, caídas en el nivel de pH, nitrógeno, etc. Y concentración en algunas zonas, ¿no? Aumentos en general de todas estas variables, en algunas zonas del tambo. Ahora, los niveles de fósforo Bray, si bien cayeron, fíjense lo que eran los niveles naturales en promedio de distintas zonas, 120 en promedio de distintas situaciones, acá hay muchas situaciones mezcladas, pero nos daba 50 partes por millón, o sea, si bien cayeron, todavía estamos lejos de los niveles críticos, para muchas zonas, en algunas, en cerca de 11 tambos, encontramos lotes con niveles por debajo del nivel crítico para alfalfa, que andan 25 partes por millón, y en zonas con niveles muy, muy altos de fósforo, ¿no? pH también, caídas en promedio en los tambos, están por debajo, casi el 95% de las muestras que tomaron están con pH por debajo de 6, ¿no? Ya empieza a limitar la fijación biológica, etc. Y esto en profundidad, muestreamos distintas profundidades, fíjense, y a mí lo que me llama la atención, yo cuando empiezo a ver cambios importantes a los 40, 60 centímetros, es que realmente el proceso es importante. Porque uno puede ver cambios en la superficie, pero bueno, todavía hay mucha reserva de nutrientes en profundidad, pero fíjense cómo el caso del fósforo sigue siendo un problema incluso a profundidades del suelo. Esto para las bases y micronutrientes, fíjense, potasio, magnesio, calcio, sodio, zinc y cobre, caídas en general de alrededor del 20%, y en los piquetes, fíjense, sobre todo potasio, que vuelve con la orina, magnesio, como en los lugares donde concentramos animales, algunos nutrientes vuelven fuertemente, otros vuelven menos, como calcio, que realmente se va en la leche, vuelve menos. Zinc, también caída importante, y vuelve menos. Como dato, en general estamos todavía por encima de los umbrales, que son 300, 400 partes por millón de potasio, aunque ya vamos a comentar, algunos lotes empezamos a ver deficiencias de potasio. Calcio en general, bajas saturaciones de calcio, debemos estar cerca del 60%, y en general los suelos naturalmente no llegan a ese nivel de saturación necesario para las alfalfas y para la nodulación, y en general en el tambo también estamos por debajo de esos niveles. La relación calcio-magnesio, ya vamos a hablar específicamente de eso.
Pero de nuevo, mirando en profundidad, ¿cuáles son los dos nutrientes que me llaman la atención? Caídas de potasio y caídas en los niveles de zinc, por ejemplo. Vimos en profundidad la distribución vertical, ahora vamos a ver la distribución horizontal de los nutrientes en el tambo. Fósforo, cómo cae a medida que nos distanciamos de la sala de ordeñe. Esto era lotes que nos alejamos de la sala de ordeñe y caían en general los niveles de fósforo. Fíjese este tambo y este tambo. O sea, no es lo mismo muestrear cerca del tambo que muestrear en los lotes que están a 1000 metros, ¿no? 1000, 2000 metros del tambo, que los niveles de fósforo empiezan a caer. Porque básicamente o la rotación es distinta acá, incluimos otro tipo de cultivos, o la vaca llega menos, etc. Esto es para potasio, fíjense también, caídas en los niveles de potasio a medida que nos alejamos, o este nivel, acá están los circulitos, son zinc, y en triangulitos cobre, que no vimos cambio prácticamente. No mencioné antes, pero los lotes que tenían aplicación de efluente los marcamos con gris. Entonces vemos como un lote que está lejos, igual con aplicación de efluente podemos levantar los niveles de nutrientes. Bien, ahora, ¿cómo impacta la rotación, ¿no? La rotación sobre los niveles de nutrientes. Esto es porcentaje de pasturas en la rotación y agrupamos tambos que tenían 50, 60, 75. Pasturas en la rotación, y básicamente más pasturas significa las vacas más tiempo en el lote. Entonces, cuanto más pasturas teníamos, los niveles de fósforo, esto es la relación del fósforo del lote versus lo que había naturalmente en ese suelo, entonces los niveles de caída de fósforo fueron más importantes que cuando menos pasturas había en la rotación, o sea, más maíz de silo, etc. Lo mismo con potasio, lo mismo con calcio y magnesio, la relación calcio-magnesio, perdón, acá casi no vimos impacto, ya veíamos que naturalmente las relaciones eran bajas, y lo mismo con zinc, o sea, a medida que aumentamos el porcentaje de pastura, los niveles nutrientes eran mayores respecto a los naturales. Eso quiere decir más tiempo de las vacas en los lotes, más tiempo de bosteo, reciclaje de nutrientes. Una luz de alarma, como les decía, el 30% de los tambos que analizamos encontramos al menos un lote con deficiencia de potasio. Entonces, un nutriente que me parece importante para empezar a monitorear. Y por otro lado, yo les comentaba, hicimos una especie de Ale Paladino lo bautizó el balanceador. Este modelito de simulación, una herramienta para estimar cómo era el balance de nutrientes en las rotaciones de los tambos, pide algo de información, como les mostré en el esquema, es complejo, ¿no? Simular la dinámica de nutrientes, nos pide unos 20 datos más o menos del tambo, y luego armar las rotaciones, ¿no? Y uno puede ir jugando con la rotación y ver cómo impacta sobre el balance de nutrientes. Y fíjense, estos son simulaciones de los lotes de los últimos 20 años, de los lotes de todos los tambos que muestreamos, esto es el promedio, y básicamente veíamos, por ejemplo, que el balance de nitrógeno en los lotes nos daba bastante positivo. Y básicamente lo que fuerza eso es la fijación biológica. La fijación biológica de la alfalfa, que hoy está estimada a partir de ensayo en 20 toneladas, 20 kilos de nitrógeno por tonelada. Pero eso es algo que uno puede ajustar y vamos a ver cómo lo puede ajustar dentro del modelo. Las simulaciones de fósforo dan positivas en los últimos años, pero fueron muy negativas, y si nos vamos para atrás, 50 años, como lo que hacía Marcos, seguramente nos dé muy negativo a los balances de fósforo. Básicamente el fósforo viene del alimento concentrado, entonces si nos vamos para atrás en el tiempo, el balance ha sido negativo, y hoy están recuperándose los niveles de fósforo en los tambos. El nivel de potasio muy bajo, esto nos da las simulaciones, lo mismo que nos daban los análisis de suelo, caída importante de potasio, y caída importante de zinc. Entonces, en conclusión, estos tres nutrientes, así como lo veíamos en el suelo, son los nutrientes que nos están marcando con mayores caídas. Entonces, yo jugaba acá, y cada uno puede plantearlo, ¿no? Distintos escenarios, esto es tambos 100% pastoriles, donde las vacas pasan el 100% del tiempo en los lotes, donde el maíz de silo se da en la parcela, digamos. Pero, ¿cuál era el impacto entonces solamente de las pasturas, ¿no? Sobre los balances? Y fíjense, sobre todo el impacto grande tenía que ver con la fijación biológica y el balance de nitrógeno.
Entonces, cuanto menos pasturas teníamos en la rotación, pasamos de 60, 40, 20% de pastura en la rotación, caían los niveles, por ejemplo, de nitrógeno, se hacían, sobre todo maíz de silo, ¿no? Potasio caía, pero al revés con el calcio, las pasturas demandan más calcio. Entonces, bueno, uno puede hacer y plantear escenarios para mi tambo, cómo variando las rotaciones cambian los balances nutrientes y cuáles son los nutrientes que debo empezar a prestar atención. Esto, por ejemplo, era misma rotación, 60% de pastura en la rotación, pero la mitad del tiempo la vaca pasa en la parcela y la mitad en un encierre, comiendo el maíz de silo, etc. Y fíjense, ya con el manejo animal, fíjense el impacto del manejo animal sobre los balances nutrientes, o sea, mismo nivel de pastura, mismo producción, misma fertilización, todo igual, el manejo a escala predial. Pero solamente manejando distintos los animales cambia los balances de cada uno de los nutrientes. Y acá la comparación más fuerte, ¿no? un escenario de un 100% animal encerrado versus un 100% pastoril, los dos con 60% de pastura en la rotación. Bueno, ver esto ya me permite ver cuáles son los nutrientes que uno debe empezar a monitorear si uno quiere cambiar de un sistema a otro, si quiere cambiar la rotación. Entonces, esto es un poco el funcionamiento de esta herramienta, que ya va a estar disponible en breve, ya la tenemos lista y va a ser lanzada en estas semanas, y nos permite hacer este tipo de monitoreo. Una cosa interesante, que el balanceador me permite ver a nivel de predio, o sea, de todo el tambo, y a nivel de los lotes. Y fíjense, los balances a nivel de predio siguen dando positivos, por ejemplo, este era el ejemplo de 50% de la vaca en el lote, 50% en un encierre. Fíjense, a nivel de predio me da balance positivo de nitrógeno y de fósforo, ¿no? Y lo mismo que dan todas las tesis que hay dando vuelta y los trabajos que hay de distintas facultades de INTA, que a nivel de predio, a nivel de tambo, los balances de nitrógeno y de fósforo son positivos. 80, 100 kilos, lo que nos muestran los trabajos. 10 kilos de fósforo, más o menos el promedio de lo que muestran los trabajos. Pero cuando vamos a ver los lotes, los balances a nivel de lote, el mismo establecimiento, pero yendo al suelo, los balances son negativos. Entonces, lo que nos permite esta herramienta es mirar a nivel de establecimiento y ver dónde quedan los nutrientes y cuánto termina llegando a los lotes. Entonces, ver estrategias de manejo para que cada vez más nutrientes vuelvan a los lotes. Entonces, también nos preguntamos, esta herramienta se tiene que manejar por distintos ambientes, ¿no? ¿Cuánta rotación hay un tambo? ¿Hay una sola rotación? Y la verdad que seguramente hay distintas rotaciones, por ambiente, tengamos distintas rotaciones, y por distancia al tambo. Uno tiene que empezar a pensar en distintas rotaciones según la distancia al tambo, distintos manejos según la distancia que tengamos a la sala de ordeña. Y otra cosa que podemos hacer es la evaluación económica, ¿no? Sabiendo cuál es la dinámica del balance de cada uno de los nutrientes y el precio de cada nutriente, estos relevamientos que hicimos de distintas empresas y a cuánto venden los fertilizantes y en la concentración, cuál es el precio de cada nutriente. Entonces empezar a calcular, bueno, acá valoramos cuál fue la pérdida de nutrientes en el stock del suelo, ¿no? A partir de los análisis de suelo, cómo las pasturas, cuál era el nivel de nutrientes de las pasturas y de los suelos agrícolas, y cuál era el nivel de nutrientes en los piquetes, y cómo en los piquetes tenemos acumulado, no sé, $5,000 por hectárea, ¿no? De piquete que tenemos. Y cuánto perdimos en términos económicos de nutrientes en los suelos de los tambos. Entonces, el modelo nos permite hacer cálculos económicos, nos permite estimar, por ejemplo, esto. Yo digo, bueno, si los animales pasan más tiempo en la parcela, o si doy el silo o el alimento, lo puedo empezar a llevar a través de comederos móviles, o como sea la forma más eficiente que consigamos de llevarlo, de que los animales pasen la mayor parte del tiempo en el lote, ¿cuánto me sale, no? ¿Cuánto me sale poner el agua en la parcela? Entonces, estimar cómo cambia el balance de nutrientes, cuánto me termina repercutiendo económicamente. ¿Cuánto me sale la aplicación de purines, ¿no? ¿Cuántos nutrientes estamos reciclando ahí? Entonces, uno puede hacer un montón de cuentas a partir de los balances. ¿Dónde encuentro más info? Bueno, tenemos un artículo en la revista CREA de octubre de 2017, y en octubre de 2018 también tenemos más información para consultar, y en breve vamos a estar alargando esta herramienta de balanceador. Hay algunos trabajos también en el Congreso de Suelos, en el Simposio de Fertilidad, donde brindan un poco más de detalles sobre los análisis de suelo y sobre la herramienta. Bien.
Ahora voy a hablar un poquito sobre, ya que estamos hablando de nutrientes y de fertilización, sobre fertilización de forrajera. Ya hablamos un poco sobre cuánto estamos fertilizando. Y me acuerdo que cuando hablábamos sobre fertilización, Javier Baduraco me decía, tengo en mente un proyecto que se llama Prestame una hectárea. Y es, yo quiero que un tambero me preste una hectárea y aplicar una tonelada de potenciar la producción de pasto. Y yo decía, Javier, pero eso, una tonelada de fertilizante, una barbaridad. Uno acostumbrado a los niveles de fertilización actual, dice, pero Nueva Zelanda aplica 1000 kilos de fertilizante. Entonces nos pusimos a pensar un poquito y cuáles eran las necesidades de una alfalfa, ¿no? Yo les mostraba, y simplemente considerando fósforo, azufre, calcio y magnesio, solamente esos cuatro nutrientes, la necesidad para una producción de alfalfa de 16 toneladas son de 200 kilos de super triple, que agregamos fósforo y calcio, 300 kilos de yeso, que agrega azufre y calcio, y 400 kilos de una dolomita, que agrega calcio y magnesio. Entonces, fácilmente lo que produce una alfalfa de 15, 16 toneladas, se lleva una tonelada de fertilizante. Entonces, no estaba tan loco lo que me proponía Javier, ¿no? Necesitamos aplicar una tonelada de fertilizante para potenciar la producción de pasto. Esto obviamente es lo que se lleva a la alfalfa si nosotros hacemos corte mecánico. Después, si hay reposteo de los animales, gran parte de estos nutrientes se puede ir reponiendo. Pero fíjense, estos son gráficos, está bien, un suelo con 9 partes por millón, pero fíjense, la respuesta de la fertilización de la alfalfa se hace un plató recién a los 500 kilos de super triple. Entonces la alfalfa responde, o las pasturas responden fuerte a la fertilización. Para mencionar algunos ejemplos, la región Santa Fe Centro está haciendo ensayos de fertilización de alfalfa, esto con fósforo, calcio y magnesio, viendo qué es lo que se lleva la alfalfa. Entonces, hay algunos ejemplos regionales, que es la red de nutrición de alfalfa de Santa Fe Centro, donde están evaluando distintas respuestas. Y también, esto es una tesis que hicimos con un alumno, evaluando el impacto sobre la calidad, ¿no? Medíamos SPAD. SPAD mide de alguna manera índice de nitrógeno en hoja, como un indicador de calidad. Entonces veíamos que cuando agregábamos calcio, sobre todo, en la alfalfa, aumentaba la calidad de ese material. Algunos otros ejemplos, estamos haciendo ensayos también en Santa Fe, con fertilización de híbridos de maíz para silo. Estos son dos ensayos, este es un ensayo, este es otro ensayo, pero básicamente aplicando fertilizante, impactando sobre la cantidad de espigas cosechadas en híbridos sileros. Fíjense, biomasa almazorca, cómo aumenta a medida que aumentamos la fertilización, el impacto sobre calidad. Estas son algunas experiencias nuevas que estamos haciendo sobre el impacto de fertilización también sobre maíz de silo, en cantidad y en calidad. Y por último, también hay mucha información sobre fertilización de verdeos, muchos, muchos ensayos en la región pampeana. Lo que hicimos fue juntarlos a todos, tenemos casi 300, 400 datos de fertilización de verdeos, y los juntamos todos para hacer una herramienta que se llama la herramienta de fertilización de verdeos, y uno puede calcular la dosis óptima para la fertilización de verdeo en función de las lluvias, del fertilizante, del modo de aplicación, del momento, del precio del fertilizante y del precio de la leche. Entonces uno puede calcular la dosis óptima de aplicación de fertilizante. Hay un artículo donde explica todas las bases del modelo, y luego está la herramienta en la página web de CREA. También hay una nota en la revista CREA de marzo de este año donde explica también algo del funcionamiento de la herramienta. Así que tenemos herramientas también para manejar la fertilización de los recursos forrajeros. Respecto a la fertilización de pasturas, hay alguna nota también en la revista de mayo de este año donde contamos un poco la experiencia que está haciendo Santa Fe Centro, y también hay una charla en el canal CREA que la pueden encontrar, ¿no? Donde se resume la experiencia que está haciendo Santa Fe Centro con la fertilización de pasturas. Así que bueno, esto es un poco cerrando el capítulo de fertilidad química de los suelos. Hay algo más de material que podemos compartir, algunas charlas también
que hemos dado sobre fertilización de maíz de silo. Después podemos compartir los links. No quiero... Sí. No más. Venís con... Hay muy buenos comentarios de la información, te quería mencionar eso. Y vamos a estirarnos un poquito más. Son 9:20, nos vamos a estirar, si te parece, hasta 10:40. Tenemos 20 minutos más para que sigas con la presentación, ¿no? Más o menos sé que vas por la mitad, por eso te quería mencionar eso. Bien. Perfecto. Relax, bueno, que los comentarios son buenos. Buenísimo. Gracias, Santi. Voy. Esta fue la parte más pesada, ahora viene la parte más liviana, si se quiere, o esta parte fue divertida y espero que la segunda parte también sea más divertida aún. Vamos a hablar un poco sobre acidez de suelo, brevemente. ¿Qué es la acidez de suelo? Quiero mencionar simplemente qué se entiende por acidez. Y es básicamente la relación de bases, ¿no?, que tenemos en el suelo. ¿Cuáles son las bases? Calcio, magnesio, sodio y potasio. Y con el pH. Siempre hablamos que para un suelo fértil, un suelo... con buena calidad para la implantación de pasturas, etcétera, debemos tener un pH alrededor de 6,5, que es lo mismo que tener una saturación de base alrededor del 80%. ¿No? Esto surge de los datos de los análisis de suelo que estuvimos viendo recién, ¿no?, de los tambos CREA. Entonces, para tener un pH alrededor de 6,5, esta gráfica nos muestra fácilmente, tenemos que tener una saturación de base de alrededor del 80%, que es lo que nos piden para tener una buena producción de pasturas. Un concepto también sobre acidificación es que las plantas acidifican. La naturaleza de por sí tiende a acidificar. Y hay especies que acidifican un poco más que otras. ¿Y de qué depende ese nivel de acidificación? Justamente de cuántos cationes tomen las plantas. Veíamos al principio que las leguminosas, la alfalfa, toman mucho calcio, ¿no?, muchos cationes. Entonces, esta relación entre cuántos cationes toman versus los aniones me definen cuánto más acidifica una especie. Entonces vemos que, por ejemplo, las leguminosas toman muchas más bases, esta cuenta es más positiva, en general las plantas toman más cargas positivas que negativas, y cuantas más cargas positivas tomen, más acidifican. Y ahora voy a contar cómo. Que las gramíneas, ¿no? Las leguminosas acidifican más que las gramíneas. Entonces, si cambiamos las rotaciones, cambia la acidificación del suelo, ¿no? ¿Y por qué se da esto? Porque si una planta toma muchos cationes y toma pocos aniones, esto lo tiene que compensar. Lo compensa con rompe la molécula de agua y se queda con las cargas negativas del agua y manda el otro protón al suelo. Y de esa manera la planta va acidificando el suelo. Entonces, yo le llamo a esto la paradoja de la alfalfa, porque la alfalfa necesita suelos con pH neutros, altos niveles de calcio, pero termina acidificando los suelos. De hecho, como modo de receta casi, pero para unas 10 toneladas de alfalfa produce una acidez equivalente a 600 kilos de carbonato. Esto tómenlo con pinzas porque esto está hecho estequiométricamente, o sea, las cuentas matemáticas dan esto. Ahora, en la naturaleza es todo mucho más complejo y no es tan simple de calcular. Pero para tener en cuenta, más o menos 10 toneladas de materia seca alfalfa produce una acidez equivalente a 600 kilos de carbonato. También los fertilizantes acidifican, sobre todo los fosforados, y los nitrogenados si hay pérdidas. Si no hay pérdidas, los fertilizantes en general no acidifican. Eso quiero hay que tener en cuenta o cuidado los fosforados, ¿no? Entonces 200 kilos de super triple para acompañar la fertilización deberíamos aplicar unos 35 kilos de carbonato. No es tanto, pero bueno, para tenerlo en cuenta. Algunas malas noticias respecto a la acidez, ¿no? Siempre llegan varios comentarios, che, ¿cómo manejo la acidez? Yo digo, bueno, hay algunas malas noticias o desafíos, ¿no? La corrección óptima no existe. Hay un montón de modelos, yo les puedo pasar un montón de modelos para manejar la acidez, pero la corrección óptima no existe, es muy complejo el tema de acidez, y para manejarlo simplemente hay que hacer un chequeo permanente del pH, ¿no? Y cuando uno ve pH raro, encender una luz de alarma es como el termómetro. El pH es el termómetro. Si uno levanta temperatura, bueno,
ver qué es lo que está pasando, ir al médico a hacer un análisis de suelo y ahí ver qué es lo que está pasando. Pero el pH es barato y me sirve como indicador. Y después veo qué es el potasio, si es el calcio, si es la relación calcio-magnesio. Digamos, después hacemos un análisis profundo, pero primero hacer un monitoreo continuo de pH. Y obviamente los comportamientos de los cultivos, independientemente de las correcciones que uno realice. Entonces, y la pregunta debe ser, ¿cuánto carbonato debo aplicar para mantener el pH óptimo? Más que ir como un bombero a apagar el incendio, tratar de extremar las medidas de seguridad para que ese suelo no levante temperatura. Y otra cuestión, que no hemos detectado problemas, pero quizás en algunos lotes satélites, los que estén más alejados del tambo, hay que empezar a monitorear la acidez subsuperficial, ¿no? Porque afecta la nodulación, el crecimiento de raíces, pero también al acceso al agua, ¿no? pHs ácidos también limitan la absorción de agua por parte de las raíces. Y por otro lado, el tema del encalado, que el encalado es necesario ir por debajo de la capa donde tenemos acidez para, digamos, si uno quiere hacer correcciones en profundidad, debe pensar en incorporar. Fíjense, este es el ensayo de la red de nutrición de alfalfa de Santa Fe Centro, donde vemos el cambio de pH en función de la dosis de granucal, en este caso una dolomita peleteada, aplicada. Entonces, en función de la dosis, ¿cómo cambiaba el pH? Este sitio en siembra directa, el cambio de pH fue menor, básicamente porque quedó mucho carbonato en superficie. Entonces, si uno quiere generar cambios de pH en profundidad, debe incorporar el carbonato. ¿Dónde encontramos más información? Bueno, la revista de febrero de 2019 encontramos un poco más de información y discutimos el tema de acidificación de suelos. Bien. Ahora voy a comentar también en forma breve algunas cuestiones que vimos durante el muestreo respecto a la física de suelos. Y quiero, así como vimos recién sobre acidez, dar un marco sobre qué entendemos sobre física de suelos. Física de suelo es física, ¿no? Es física aplicada a los suelos. ¿Y qué estudia la física? Estudia la mecánica, la capacidad portante del suelo, la dinámica de fluidos, de agua y de aire, la estructura del suelo. Entonces, cuando uno le preguntan a un ingeniero, bueno, cuando hablamos de estructura, ¿de qué habla? Bueno, hablamos, ahora voy a mostrar algunas imágenes, hablamos de cómo se mantiene estructuralmente el suelo. Y una pregunta que siempre hace algunos colegas acá en la zona, es que debemos hacernos, ¿cuánto resiste un organismo, digamos, un ser humano, un animal, y pensemos una raíz, un microorganismo del suelo, ¿cuánto resiste un ser humano sin comida? ¿No? Días, semanas puede permanecer una persona sin comer. ¿Cuánto puede permanecer sin agua? Días, quizás. Pero ¿cuánto puede sobrevivir una persona hasta un microorganismo sin aire? ¿No? ¿Cuánto podemos sobrevivir sin aire? Entonces, la física del suelo tiene que ver con la dinámica de fluidos sobre la estructura del suelo y sobre la capacidad de aireación de los suelos. Entonces, es importante para entender cuánto puede vivir un suelo, cuánta vida puede haber en un suelo, considerando cuál es la capacidad de proveer aire de ese suelo. Entonces, cuando hablamos de estructura, yo me imagino, ¿no? La estructura, esto es la Notre Dame de París, la estructura, ¿no? Y siempre cuando un ingeniero piensa en la estructura, está pensando cuánto espacio generar. Cuando uno visita las catedrales, siempre la preocupación de las catedrales era cómo generar estructura para que la catedral sea lo más grande posible, ¿no? Cuántas columnas, etc. Fíjense esto, ¿no? Esto es una estructura moderna, pero siempre apunta a lo mismo. Generar estructura para generar espacios para vivir. Y lo mismo pasa con la estructura del suelo. Es generar estructura para generar un espacio para vivir, para que acá habiten microorganismos, raíces, para que respiren, para que haya circulación. Eso es lo que necesitamos cuando pensamos en estructura del suelo. Entonces, fíjense, estas son algunas fotos que sacamos durante el muestreo, ¿no? Capas compactadas a los 5 centímetros, esto es seguramente asociado a tránsito animal, pisoteo, y capas más profundas, los 10 centímetros, 15, esto quizás más explicado por tránsito agrícola. Esto en argidoles típicos, pero también en suelos arenosos, estos suelos muy arenosos del oeste de la provincia de Buenos Aires. También encontramos, no sé si alcanzan a ver, pero estructuras laminares. Entonces, en todo tipo de suelo encontramos problemas de física. Entonces,
¿Qué hacemos para trabajar la física del suelo? Bueno, tenemos los biosensores, que son las raíces, ¿no? Esto es en un aljibal típico, fíjense que con un bel textural tremendo, pero acá, si no me equivoco, Quique Fisore, mostrándonos con orgullo la raíz de su alfalfa. Este es un suelo que había tenido hacía 4 o 5 años un piquete, ¿no? Un encierre, una ensenada, un nochero, y cómo la fertilidad del suelo había aumentado tremendamente y las raíces podían crecer libremente. Versus este maíz de silo, fíjense la estructura laminar, donde crecía, donde estaba el surco, donde la cuchilla turbo cortó, ahí crecieron las raíces y después crecieron acá arriba, todo por encima de la capa compactada. Entonces el impacto que tiene esto sobre el balance de carbono, sobre la exploración radicular, sobre el crecimiento de la pastura, etc. ¿Y por qué nos interesa mirar estas cuestiones, ¿no? Porque bueno, nosotros estamos trabajando con carga animal y con compactación. Hay varios trabajos, después puedo compartir sobre el impacto de la carga animal y la compactación, cuando uno sobrepasa algunos umbrales de carga animal. Acá, por ejemplo, en este ejemplo son suelos de Brasil, ¿no? Pero cuando pasaban las 40, yo lo trasladaba, ¿cuánto era una carga en un tambo? Eran 40 cabezas en una hectárea, en un turno de 8 horas. Cuando pasábamos esa carga, empieza a haber problemas de compactación en los suelos. La compactación me genera también que los suelos se encharquen, ¿no? Si los suelos se encharquen y la duración de la pastura, entonces traen todos esos problemas. Pero el barro es el peor enemigo para las vacas, para la pastura, pero también para la compactación. Y ahora quería explicar algún ejemplo de, digamos, esto no solamente es malo para las vacas, sino que es pésimo para el suelo. Un suelo que se compacta en estas condiciones es muy difícil después de volver a descompactar. Un suelo cuando está seco, cuando está estructurado y seco, es duro y soporta casi cualquier tránsito, ¿no? Los poros verticales son muy estables. Un suelo duro, seco, no quiere decir compactado, ¿no? Duro no quiere decir compactado. Por eso, cuando uno hace análisis de física de suelo, debe hacerlo con suelo más húmedo para ver si hay problemas de compactación. Y un suelo húmedo es débil, se compacta. Cuando está húmedo, cuando es barro, se logran reacomodar y fíjense, casi el espacio poroso se disminuye mucho. Entonces este suelo, el espacio poroso disminuye, las partículas se reacomodan, ocupando los espacios, y empieza a haber los problemas de compactación y de encharcamiento. Entonces, para transitar, lo mejor, el suelo seco, duro y bien estructurado. ¿Y por qué nos interesa la física del suelo? Porque, fíjense, encontré este trabajo de 1959. Ya desde hace mucho tiempo sabemos que un suelo compactado, la producción de pastura se ve perjudicada. Pero también el pisoteo, fíjense, esto es un modelo generado en Nueva Zelanda, cuando generamos pisoteo en pasturas con alto contenido de humedad, también la pastura se ve perjudicada. Después, la susceptibilidad de la pastura al pisoteo con distintos contenidos de humedad de suelo. Entonces, la pastura se rompe, el suelo se compacta, entonces es fundamental entrar con el suelo seco. ¿Y qué herramientas estamos proponiendo? La evaluación visual de la estructura, una metodología sencilla que permite, mirando simplemente la estructura del suelo, sacando fotos, o mirando la estructura, cómo rompe el suelo distintas estructuras, viendo la forma de las raíces, identificando capas densas, acá está el link para la descarga, con un indicador sencillo podemos ver qué tan grave es la compactación en nuestro suelo. Y para eso teníamos disponibles algunos talleres que podemos organizar a nivel regional. Y ahí ya Nacho Laulese de Mar y Sierra se prendió para que organicemos uno en la región. Entonces, básicamente, estas son fotos que sacamos en la recorrida. Con una palada de tierra, la volcamos en una bandeja y empezamos a ver cómo es el tamaño agregado, dónde crecen y dónde no crecen raíces. Y podemos ver si el problema de compactación es grave o no es grave, y dónde está, a qué profundidad, y cómo lo corregimos. Entonces, ¿cómo se forman de vuelta los agregados? Bueno, esto es una foto que saqué en un suelo que no tenía, en un corral, ¿no? No había vegetación, y el suelo se estructura solo. El suelo, ¿qué necesita? Básicamente, intensidad y frecuencia de humedecimiento y secado. Estos son grietas que lo habrán visto ustedes en los suelos. Cuando el suelo se seca, se forman grietas. ¿Qué son estas grietas? Agregados. Entonces, el suelo cuando se seca, se forma agregados solos.
Lo que nosotros necesitamos para que se estructure bien un suelo es que el suelo se seque y se humedezca fuertemente. ¿Cómo se seca un suelo con raíces? Si hay una planta tomando agua de forma frecuente y con mucha succión, se forma mucho agregado. Y ese es el impacto que tienen las raíces sobre la formación de agregado, digamos, tomando todo el agua. Si agregamos calcio o materia orgánica, ayuda también a la formación de agregados como poder cementante. Voy a pasar de largo algunas imágenes, pero esto es básicamente cómo las gramíneas contribuyen mucho más a atravesar capas compactadas. Esta flechita nos muestra capas compactadas y cómo las gramíneas las atraviesan mucho más fácil y cómo las gramíneas son mucho más eficientes formando agregados estables. Los puntos negros son gramíneas, estos son leguminosas de Pilati, son mucho más eficientes formando agregados estables. Entonces, recomendaciones para trabajar física de suelo. Un suelo húmedo se compacta más fácil, ¿no? Entonces, entrar al lote seco, ya sea para cosechar, para picar, para entrar con los animales, siempre es importante entrar con el lote seco. Muchas raíces, incorporar carbonatos como agente ligante también, muchas raíces, las gramíneas importantes para generar agregados, y si el problema es muy grave, pensar en una labor mecánica como un descompactador. Bien, vamos a hablar un poquito sobre microbiología de suelo. Cuando hablamos de microbiología de suelo, básicamente en los muestreos nos dedicamos a ver la nodulación de las pasturas, cuántos nódulos había en las raíces de las pasturas, y construimos un índice, ¿no?, de nodulación. Y lo que vimos básicamente, relacionamos la cantidad de nódulos con todas las variables de suelo que medimos, y encontramos una relación importante entre la cantidad de nódulos de las pasturas y la relación calcio-magnesio de ese suelo. Entonces, es importante para la buena nodulación, y hay un montón de bibliografía que así lo demuestra, no solamente el pH, sino también el calcio. Incluso con pHs ácidos, si tenemos buenos niveles de calcio, podemos mantener buenos niveles de nodulación y de fijación biológica. Entonces, empezar a prestar atención a qué pasa con el calcio y los niveles de nodulación de los suelos. Pero también con la inoculación. Tenemos algunas tesis también hechas con algunos alumnos sobre el efecto de la inoculación sobre la fijación biológica y sobre la producción de materia seca en pastura. Entonces, buenas inoculaciones también nos permiten buenos niveles de nodulación. Entonces, para tener nódulos importantes, el pH, el calcio, el inoculante y lo que veíamos antes de la física del suelo, ¿no? Generar un ambiente donde los microorganismos puedan vivir. Bien, seguramente vengo, Santi, medio a trasmano con el tiempo. Vamos a pasar a lo último. Pero tranquilo, Gonza, porque tomate un vasito de agua, tranquilo, porque la verdad que la información, de vuelta, los comentarios te están tirando muchos laureles al trabajo realizado, así que me parece que el objetivo de hoy es también que te escuchen y que vean esos resultados, así que dale para adelante tranquilo. De última, perfecto, tenemos el contacto y las preguntas se tomarán después y se responderán en otro momento, así que dale con ahí. Bueno, esto es lo último, y tiene que ver con el carbono en el suelo, ¿no? Y un poco lo que comentábamos al principio, y lo que más interesa ha despertado últimamente. Nosotros al principio mostraba esta imagen, ¿no? De cuánto aporta de un maíz y una alfalfa de biomasa aérea y subterránea. Una de las cuestiones que fuimos aprendiendo que si bien la alfalfa tiene mucha biomasa, no toda la biomasa muere en un año, ¿no? Entonces, mientras que en un maíz de silo, toda la biomasa de raíces muere y se aporta al suelo, en la alfalfa una pequeña porción se recicla, o sea, muere y crece cada año, pero gran parte de la biomasa subterránea pasa de un año al otro. Entonces, no termina siendo un aporte neto de carbono hasta que la alfalfa no se quema, no se da vuelta, no se interrumpe, ¿no? Entonces es recién al final del ciclo de la pastura cuando existe la gran incorporación de carbono al suelo. Mientras tanto, es simplemente las raíces que se reciclan. Entonces, y otra cuestión que mencionamos también, los cambios en el suelo son lentos, ¿no? El carbono cambia lento, necesitamos 20, 30 años para evaluar. Pero bueno, en el proyecto no podíamos esperar 20, 30 años para ver el efecto de las rotaciones, por eso salimos
a muestrear tambos con rotaciones bien diferentes. Y un poco la propuesta para monitorear carbono que tenemos del proyecto es medir cada tanto, ¿no? Cada 4 o 5 años medir el carbono, pero medirlo bien. Y mientras tanto, estimar, ¿no? Tener modelos para estimación del aporte de carbono de distintas forrajeras. Entonces, para medir, y ahí en estos días también va a salir una guía de muestreo de suelos, para ver cómo medir el carbono bien, el carbono y todos los nutrientes en general, pero básicamente bajar la intensidad de muestreo del carbono, pero medirlo bien, ¿no? Y importante, cuando yo digo bien medido, tiene que ver con medir ambientes, repeticiones, y también medir densidad aparente, que es importantísimo para detectar cambios en el stock. Porque si nosotros tenemos cambios en las rotaciones, cambios en el manejo, cambios en la carga, puede haber cambios en la densidad aparente, y un suelo más compactado, si uno compacta más el suelo y muestrea la misma profundidad, termina muestreando mucho más abajo, ¿no? Imagínense dos suelos. Si yo lo compacto, lo que me termina pasando es que termino midiendo mucho más abajo. Entonces hay que comparar siempre a misma masa de suelo. Para eso es necesario medir la densidad aparente. Bueno, eso va a estar explicado en esta guía de muestreo de suelo. Y la segunda parte tiene que ver con esto de diagramar o estimar. Y para eso hicimos este modelo de aporte de carbono de forrajeras. Ahora, de vuelta, tenemos un tema en las rotaciones en tambo y que tenemos el animal, ¿no? Como mencionamos al principio. En los modelos de balance de carbono en general, básicamente es cuánto rinde el cultivo y cuánto me estima, pero teniendo en cuenta que tenemos un animal en el medio que deambula por el tambo, que bostea en distintos lotes, es muy importante considerar el animal en la dinámica. Entonces, la herramienta de cálculo de aporte de carbono de forrajeras no era solamente estimar cuánto me dejaba cada cultivo, sino cuánto me deja la rotación, ¿no? Entonces, se hace mucho más sentido estimar los balances de rotaciones en los tambos, los balances de carbono y de nutrientes. Por eso hacemos foco en el impacto de la rotación y no tanto de un cultivo en particular. Entonces, esta herramienta me permite calcular el aporte de toda la rotación. Entonces, me pide información sobre el tipo de producción, si es leche y sumamos a los ganaderos y podemos también estimar para los suelos ganaderos, si el sistema es pastoreo o en confinado, la superficie, la carga, etcétera, el nivel de suplementación, dónde se suplementa, si en una parcela, si en la parcela o en un corral, entonces, y los distintos recursos forrajeros, cómo se fertiliza, la digestibilidad, producción, etcétera, y permite estimar el aporte de carbono. Además, estamos haciendo, hay pocos datos en Argentina, sobre cuál es el aporte que hacen los maíces de silo y las pasturas, ¿no? Sobre todo hay mucho medido en maíces de grano, pero poco en maíces de silo. Entonces, tenemos algunos datos, estamos midiendo sobre cuál es el aporte de carbono en maíces de silo, esto en Santa Fe, en Villegas, también hay algunos datos de tesis de trabajos anteriores hechos en Balcarce. Entonces, estamos estimando también cuál es el aporte de los maíces de silo. Y fíjense, esto es una salida del modelo, ¿no? ¿Cuánto se aporta de biomasa, o sea, biomasa aérea, raíz, etcétera? ¿Cuánto aporta una pastura? ¿Cuánto un bardeo y un maíz de silo? Biomasa y excretas. Obviamente, el maíz de silo, las animales no pastorean, sino que el verdeo sí hay exporte de excreta y la pastura también. Pero si uno piensa que el verdeo y el silo se producen en el mismo año, me terminaba dando que los aportes de carbono eran mayores en este doble cultivo, verdeo-silo, que en la pastura, ¿no? Entonces, esto me encendió y lo chequeamos con todos los 17 tambos que miramos, hicimos los balances de carbono y en general me daba que, y este es el promedio, que a medida que aumentaba las pasturas en la rotación, el balance de carbono era más negativo, ¿no? O el aporte de carbono era menor. Entonces yo digo, bueno, acá algo está pasando, ¿cómo puede ser? Si nosotros siempre consideramos que las pasturas son buenas recomponiendo fertilidad, aporte de carbono, ¿por qué pasa que las pasturas, a medida que aumenta la proporción de pasturas en los tambos, el aporte de carbono es menor? Básicamente explicado por esto, ¿no? Que el doble cultivo me genera más aporte. Pero, ¿qué pasa si yo las pasturas las fertilizo y producen con el mismo nivel de tecnología que los maíces y los verdeos? Básicamente, la ecuación cambiaba. Cuando yo manejo mejor las pasturas, cuando hago que las pasturas produzcan, no digo el potencial, sino que produzcan un poco más,
el balance de carbono cambiaba, ¿no? El aporte de carbono cambiaba. Cuanto más pasturas teníamos en la rotación, mejor era el aporte de carbono. Entonces, importante, si queremos que las pasturas se aporten carbono, tenemos que tener pasturas productivas. Hay resultados similares, estos son, perdón, resultados de simulación, pero la tesis de Jonathan Ojeda, de Balcarce, da lo mismo, ¿no? Que las pasturas aportan menos carbono que el doble cultivo maíz-silo, pero pasturas bien fertilizadas producen más. Entonces, ¿dónde tenemos más información? Bueno, en la página de CREA tenemos la herramienta de cómo calcular el aporte de carbono, hay un instructivo, un documento, y además ahí está el modelo, ¿no? La herramienta de cálculo de aporte de carbono. Y también los invito, el 7 de julio, que fue el Día de la Conservación de Suelo, hicimos una jornada sobre secuestro de carbono en suelo de la región pampeana, hice mucho énfasis en el suelo bajo pastura, y lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la Asociación de Ciencias del Suelo. Y ahora sí, ya llegando al final de esta presentación, algunos aprendizajes del proyecto. Yo les confieso, digamos, antes de empezar el proyecto, yo trabajaba básicamente con cultivos agrícolas. Empecé a trabajar en pasturas y en rotaciones en tambo a partir de este proyecto. Y entendí que en el tambo tiene mucho más sentido analizar las rotaciones, ¿no? No tiene sentido casi analizar un cultivo en particular. Como les comentaba, no podemos analizar solo un cultivo. Tenemos un animal que se mueve y el recurso forrajero va generando cambios, el animal se mueve de recurso en recurso, generando cambios en los balances nutrientes de carbono, impactando la física suelo, etc. O sea, tenemos la componente animal, entonces es mucho más importante analizar la rotación que cultivo por cultivo. Y algunos aprendizajes específicos, digamos, de los temas que vimos, es que la dinámica de nutrientes es mucho más que nitrógeno y fósforo, y bueno, tenemos herramientas para simular escenarios, tenemos herramientas para decidir las fertilizaciones, ¿eh? Vimos cómo tenemos herramientas para definir fertilización de maíz de silo, impacto en calidad y en calidad, herramientas para decidir fertilización en verdeo, en pastura, etc. Aprendimos algo sobre acidez de suelo y qué más vale prevenir que curar. Tenemos algunas herramientas para evaluar a campo la física de suelos, como es la evaluación visual. Aprendimos algo sobre nodulación y fijación biológica, que es un tema que creo yo que no está para nada acabado. Y que para secuestrar carbono necesitamos pasturas productivas. Que con las pasturas, con niveles medios de producción, los aportes de carbono son bajos. Entonces necesitamos pasturas productivas para secuestrar carbono. Y en función de eso, mencionar que generamos la primera herramienta que hay para calcular los aportes de carbono en forrajera. Había varias herramientas para cultivos agrícolas, pero no había nada para tambo o para forrajeras, y desde el proyecto surgió esta herramienta. Así que bueno, ahora, ¿nos faltan conocimientos para implementar? Esto es una pregunta que hace un colega, Oscar Sen, de la facultad, siempre se hace esta pregunta, ¿no? ¿Nos faltan conocimientos para implementar una agricultura más productiva y sustentable? Yo creo que tenemos muchas herramientas y tenemos que empezar a prestarle más atención a cómo potenciar la fertilidad de los suelos y la producción de cultivos. Bueno, llega la parte de agradecimiento. Quiero agradecer a todos los miembros, a las regiones que participaron en los relevamientos que hicimos. No solamente fuimos a muestrear, sino que pedimos un montón de información a esos tambos. A los coordinadores de las regiones que nos facilitaron la llegada de los miembros. A la comisión de lechería, a la mesa técnica que continuamente fueron dando feedbacks al proyecto. Al staff, especialmente a Santi Moro, que participó activamente en el proyecto, muestreando a Ceci Nasser, y también al laboratorio Suelo Fértil, al Roberto Rotondario, y a ACAF, ¿no? A Alfredo González, a Matías Chalmandarian, que fueron también parte de este proceso. Así que bueno, y a ustedes por estar presentes en el día de hoy, les dejo mi dato de contacto, mi mail, mi cuenta de Twitter, para cualquier tipo de comunicación.
Así que bueno, Santi. Gonza, nada, te leo dos mensajes para que veas por dónde viene la mano. O sea, una vez más Crea la punta, muy buena info, felicitaciones y muy buena esta info. Creo que, de hecho, cuando te interrumpí para decirte lo del tiempo, me llegaron muchos mensajes diciendo tranquilo, que la información es buena, vayamos despacio y vinimos para escucharlo. Así que por ahora no nos... Vamos a aprovechar el tiempo. Tenés unas preguntas muy difíciles, te diría, a responder, que eso indica la calidad de la presentación que diste. Así que si te parece, para no perder tiempo y aprovechar de esto, vamos a responder, voy por tema. Hay dos que están muy linkeadas, te diría ahora, que es, una pregunta es, que te voy a hacer, es la simulación de 60% pasturas con un tambo pastoril versus tambo con 50% de tiempo en comederos. ¿Supone que los nutrientes de esas ensenadas se aplica a campo? Y después hay otra pregunta, relinqueada a esta, que es, pensando en el balance predial versus el lote, ¿se podría pensar que el principal tema a resolver es la distribución de fertilidad? Me parecieron que estaban muy, muy unidas, así que te las linkeo y tengo algunas preguntas muy interesantes y comentarios para hacer. Bien. No, en el caso de tanto el pastoril como ese que el 50% del tiempo de las vacas en el lote y 50% encerrado, eran sin aplicación de fluentes, ¿no? El modelo al principio no tenía la capacidad de calcular la aplicación de fluentes o la aplicación uso agronómico de los purines, digamos. Ahora ya lo incorporamos. Esto tenía que ver con que no había reglamentación en su momento cuando empezamos y nos propuse, y básicamente el mensaje era no podemos hacer uso agronómico de los purines, ahora sí, aclaro. Entonces la primera versión de la herramienta no lo tenía y las simulaciones no lo incorporan. Pero es, de alguna manera la herramienta te permite estimar cuántos nutrientes están quedando en distintos sectores del tambo y luego uno tiene que generar la estrategia de cómo recuperarlos, ¿no? Eso respecto a la primera pregunta. La segunda, no recuerdo bien, Santi, cómo era, pero tenía que ver, yo creo que... Te la repito, así sí. La tenés ahí. Pensando en el balance predial versus el de lote, ¿se podría pensar en que el principal tema a resolver es la distribución de fertilidad? Exactamente. Sí. Digamos, de alguna manera el programita te permite estimar la dinámica del animal en función de los tiempos de permanencia del animal en distintos lugares, y básicamente la dinámica del animal es el que termina determinando cómo se comporta cada uno de los nutrientes. O sea, dónde el animal bostea, básicamente, termina impactando sobre los balances de nutrientes. Entonces, si uno tuviera un manejo más o menos uniforme del tambo, en la vuelta de pastoreo, etcétera, uno puede manejar una sola rotación, una sola simulación, pero si uno tiene ya tambos más grandes, de mayor escala y distintas rotaciones a lo largo de distintas, radialmente, digamos, uno debería hacer simulaciones para distintas secuencias de lotes, ¿no? Entonces, evaluar el impacto que tiene sobre un lote más lejano, el menor tiempo de pastoreo, o la rotación distinta. En muchos lugares, los lotes más alejados, directamente la vaca no llega, o se manda a alguna categoría menor, o directamente se utiliza para hacer el maíz de silo. Entonces, de esta manera podemos pensar en hacer simulaciones para aquellos lotes específicos. Perfecto, Gonza. Para ordenar un poco también la jornada, sé que ahora en 5 minutos terminamos, pero vamos a tirarnos, ¿te parece, Gonza, si lo dejamos hasta 10:15? Yo sé que la gente está ocupada y que tiene su agenda, pero estirémonos y hasta ahí así nos organizamos porque hay muy buenas preguntas. Sigo. A ver, esta va más del punto de vista económico. Es, con la aplicación de esas cantidades de fertilizante que vos mencionabas, creo, en la parte de fertilización, Gonza, ¿cómo queda el margen de esa alfalfa, considerando el potencial de rinde? Bien. Ahí lo hicimos con Santa Fe Centro. Y está en esa charla de YouTube que les comentaba. Básicamente el objetivo era mantener el costo de la materia seca producida, ¿no? Y
manejar fertilizaciones sin aumentar el costo. Y básicamente se equilibró el costo de la aplicación de fertilizante. Nosotros aplicamos cerca de una tonelada de fertilizante en el primer año y en el segundo año, y el tercer año no se refertiliza, porque entendiendo todos estamos pastoriles, o sea, el animal termina bosteando y devolviendo gran parte de los nutrientes. El costo de materia seca se mantenía, o sea, se produce más, obviamente el costo aumenta, la producción aumenta, y el costo de materia seca producida quedaba exactamente igual. Obviamente, luego pasa una segunda etapa, que es el aprovechamiento del pasto, ¿no? Tenemos que aumentar el aprovechamiento de ese pasto producido. Pero lo que nosotros observamos es que se mantenía el costo de materia seca producida, que no es menor. Perfecto. No sé si querés compartirte la presentación, lo único, o si querés dejar alguna diapositiva que te guste más en puntual, más en particular, pero lo digo nomás para que sepas. Bueno. Pero incluso esa pregunta, mientras uno lo que tiene que pensar también es cuál es mi competencia, ¿no? Yo produzco pasto a este costo. ¿Cuál es mi recurso que, por dejar de consumir pasto, tengo que consumir? ¿Y cuál es ese costo? Ese es el límite para fertilizar y producir, digamos. Si mi límite es el silo de maíz, el costo en materia seca de un silo de maíz, entonces, bueno, yo puedo fertilizar y producir por debajo de ese costo. Siempre que pueda producir por debajo de ese costo, es beneficioso, cualquier manejo. Así que creo que pasa por ahí las decisiones también. Buenísimo. Esta me pareció una pregunta muy interesante que salió en el chat, perdón, justo se me cortó. Dice, estamos en riesgo, estuvimos hablando de déficit, pero ¿estamos en riesgo de algún nutriente en exceso? Sobre todo los poteros que están cerca del tambo. ¿Hay algún tipo de contaminación? Bueno, nosotros no lo tenemos como riesgo. Yo miraba, antes de empezar a monitorear nutrientes, miré cuáles eran los trabajos básicamente de Holanda, cuáles eran los niveles de nutrientes que empezaban a alarmar en Holanda. Y básicamente son dos o tres. Uno tiene que ver con fósforo, y los otros son los micronutrientes. Cobre, por ejemplo, que se utiliza mucho para tratamiento de enfermedades, etc. Y entonces, el cobre en concentraciones altas, y el zinc también, puede llegar a niveles tóxicos, y el fósforo por encima de las 200 partes por millón. Ya empieza a ser negativo, sobre todo cuando hay erosión, son los compactados, erosión y eutroficación de cursos de agua. Entonces, yo no encontré niveles de toxicidad, salvo en, digamos, niveles altos de fósforo en los encierres. En general no llegaban a las 200 partes por millón en promedio, aunque algún caso puntual puede ser que llegue. Pero en general no encontré niveles de toxicidad. Buenísimo, buen dato. Bueno, acá nos metemos en un tema que sé que Javier Suizarreta, no sé si está conectado, es medio fanático, pero vamos a hablar de nodulación en alfalfa. Entonces la pregunta, Gonza, es, respecto a la nodulación, ¿qué podemos comentar del nitrógeno en línea de siembra con fertilizantes fosforados? Bien, sí, es un tema que creo que falta información, y es una línea que me parece interesante seguir. Y tiene que ver con eso, ¿no? En general, el nitrógeno, el nivel de nitratos disponibles, afecta a la nodulación, ¿no? Por encima de cierto umbral, que puede estar alrededor de 50 kilos de nitrógeno por hectárea, se inhibe la nodulación. ¿Qué pasa? Cuando uno aplica un fertilizante que contiene nitrógeno, por ejemplo un fosfato diamónico, un monoamónico, aplica nitrógeno, generalmente no llega a esas dosis, pero si uno piensa que lo está aplicando en forma concentrada en la línea de siembra, puede llegar a haber un efecto de inhibición de la nodulación. Javier, como decía, está haciendo alguna especie de relevamiento con gente del INTA para evaluar el efecto que tiene la fertilización nitrogenada en la siembra sobre el nivel de nodulación. Nosotros hicimos un relevamiento muy sencillo que tenía que ver con mirar en las alfalfas nuevas, recién implantadas, con 90 días, 100 días, era ver el nivel de nodulación. Y también medimos nitratos, ¿no? Una cosa que no mencioné, pero en las alfalfas nuevas
no medimos nitrógeno total, sino que medimos nitratos además. Entonces, quisimos relacionarlo con el nivel de nitratos en el suelo y no encontramos relación. Con la única variable que encontramos relación era con la relación calcio-magnesio. Pero sí, viendo también la experiencia de distintos miembros y productores, encontramos que había productores que se preocupaban un poco más con la inoculación, hacían su propia inoculación de la semilla, etc. Y en esos productores encontramos mejores nodulaciones también. Entonces hay un efecto del suelo y hay un efecto también del manejo de la inoculación que se haga. Buenísimo. Vamos con otra pregunta. Ahí me comentó Javier que está conectado, así que buenísimo. Javier, cualquier cosa que tengas, tenés línea directa. Otra pregunta es, si nos enfocamos en la pregunta inicial del proyecto, que era si la mayor anualización impactaba negativamente, desde el punto de vista del carbono, ¿podríamos decir que sucedió lo contrario, no? No sé si me expliqué bien. Es sí. Decir, hemos captado potencialmente carbono que si hubiésemos seguido con una mayor proporción de pasturas. Me costó. Sí, sí. Nosotros, cuando evaluamos los suelos de tambo, una cosa que yo mencioné a la pasada, pero comparamos los suelos naturales, los tambos y el suelo agrícola del vecino, ¿no? Y no encontramos, a mí me llamó poderosamente la atención, porque lo primero que miramos fueron los datos del suelo, y después los simulamos, ¿no? El modelo de carbono es más reciente. Me llamó la atención no encontrar diferencias de materia orgánica, de stock de carbono, por eso digo, es importante medir la cantidad. Nosotros medimos stock de carbono hasta los 60 centímetros, no encontramos diferencia, sí con el natural, no con el agrícola del vecino. Encontramos un poquito más, pero no mucho más. Entonces, eso me llamaba la atención. Y no encontré tampoco un patrón respecto a distintas rotaciones. Y cuando luego empezamos a trabajar con la herramienta y empezamos a evaluar, y veíamos que el doble cultivo, al tener un sistema radicular que muere dos veces al año, completo, todo el verdeo y todo el maíz de silo muere y se aporta como carbono, distinto a una pastura donde se va aportando poco durante los años que es productiva y muchos al final, pero digamos, eso si uno lo divide por la cantidad de años que dura la pastura, generalmente tres, se diluye. Entonces, me daba que, las cuentas nos daban que los aportes eran mayores en el doble cultivo. Y hace poco, Nacho Laulé también me compartió la tesis de Jonathan Ojeda, también la pueden revisar, y básicamente encuentra lo mismo, digamos, si uno tiene pasturas de una producción media, termina aportando menos carbono que los cultivos, que una doble secuencia de cultivos anuales. Pero cuando las pasturas se fertilizan bien y se vuelven un poco la sensación, si nosotros queremos aportar carbono, creo que el gap está en las pasturas. Si uno mira los rendimientos potenciales de los verdeos de invierno, un verdeo de invierno potencial puede estar produciendo 7.000 kilos de materia seca, un buen verdeo, y los verdeos comunes producen 5, o sea, está muy cerca del potencial. Un maíz de silo muy bueno puede producir, no sé, 20 toneladas de materia seca, 15, 20 toneladas de materia seca. Los promedios de los tambos andan en 12, 13, 14, o sea, tan cerca. En cambio, las pasturas están a mitad de camino, o producen el 40% de lo que pueden producir, ¿no? Eso entonces, si el gap, ¿dónde está? Creo yo que está en manejar, en fertilizar, y en manejar tecnológicamente las pasturas. Ya digo, perfecto. Tecnológicamente el proceso de insumo. Ahí justo hay una pregunta que creo que la respondiste con eso, es si bien es cierto que hace falta más tecnología en pasturas, también lo hace falta en cultivos anuales. Con lo cual, ¿qué se esperaría de un contexto de alta tecnología para ambos? Me parece que lo respondiste recién. Sí, así que creo que el gap es mayor. Si quieres agregar algo más. No, eso, simplemente, creo que el gap está es mayor en pasturas que en cultivos anuales. En los dos hay digamos, lo veíamos en los niveles de fertilización de los maíces de silo, etcétera. En todos hay para crecer, pero creo que el gap más grande está en las pasturas. Gonza, si querés, mientras vamos respondiendo las últimas preguntas, sé que hay una encuesta que vos querías que vayan respondiendo y que les va a ir apareciendo. ¿Te parece bien ponerla ahora mientras respondemos esto?
Bárbaro, sí, me parece bien. Bueno, ahora seguramente les va a aparecer una encuesta para que empiecen a responder. Bueno, no, te voy haciendo otras preguntas, Gonza, para que estemos acá. ¿Conoces respuestas de alfalfa a fertilización nitrogenada? Creo que esto lo respondiste en la presentación. Hace poquito tuve la misma pregunta. No, sinceramente no conozco experiencias, más que experiencias, cuando digo experiencia digo algún ensayo que muestre datos, o varios ensayos. Por ahí un solo ensayo es difícil para tomar una decisión. Uno siempre trata de que haya varios ensayos contundentes para ver una tendencia. Hay algunos comentarios, digamos, de la aplicación de fertilizantes nitrogenados en alfalfas puras. ¿Cuándo esperaría yo? Bueno, básicamente cuando la nodulación falló, ¿no? Cuando tuvimos problemas en nodulación. Para eso monitorearía a ver qué pasó con la nodulación y con la fijación biológica, y si tenemos pocos nódulos, y si la fertilización, el impacto de la fertilización conviene económicamente, no lo dudaría, digamos. Si no hay nódulo, la alfalfa necesita mucho nitrógeno. Si no hay nódulo y no hay fijación, me parece bien la aplicación. ¿Cuándo la haría? Y básicamente en pasturas en producción de 2 o más años, 2 o 3 años, sobre el fin, cuando estemos, ya tenemos, digamos, el costo de la producción, el costo de la siembra, etcétera, ya está incluido, y queremos hacer un aprovechamiento, podemos pensar en fertilización nitrogenada. Otras experiencias que conozco, en Santa Fe, recuerdo algunos establecimientos, mismo en Provincia de Buenos Aires, Joe Campbell, que hace intersiembra con alguna especie, cebadilla o alguna gramínea, que sobre el fin de las pasturas incorpora gramíneas y urea, para alargar la vida útil de las pasturas de alguna manera. Entonces, en esos casos también, digamos, cuando hacemos alguna intersiembra de pastura, aplicar fertilizante nitrogenado creo que es fundamental. No alcanza la fijación biológica para suplir los requerimientos de la leguminosa y la gramínea. Perfecto. O sea, hay un momento que es estratégico, y los mencionaste ahí, así que bienvenido a hacer el aporte. Acá te hago una de micronutrientes, que me parece que es un tema que está bueno que también lo empecemos a tocar. Es, ¿cuál es la causa de que el sodio y el pH suban en los encierres? ¿Qué tenés idea? Bien, tiene que ver con la orina, ¿no? Capaz que algún nutricionista animal lo vea Ale Paladino por ahí dando vuelta, sepa responder un poco mejor, pero básicamente los nutrientes que la vaca no necesita, no quiere, los termina expulsando por orina, como es el caso del sodio. Una cuestión del sodio que tiene que ver que está incluido en el balanceador, es con el nivel de sodio de básicamente el agua. El agua es fundamental analizar el agua también y ver cuál es el nivel de sodio del agua. Totalmente. Ale puso exactamente lo mismo, orina, exceso de sal en las dietas, así que viene por ahí. Te tiro una más, dos más tenemos para ir cerrando. Una que no sé si la querés responder o que si está Pablo Cañada por ahí dando vuelta, es el tema purines. ¿Es la composición de los purines es siempre la misma en el tiempo? ¿Es dinámica según el momento en que se aplique? ¿Habría que analizar este material? Te dieron pie para que hables como una charla más, ¿no? Pero bueno. Bien, sí, según, no, obviamente no, 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 obviamente está mal que diga obviamente, porque puede ser que sí, depende justamente de eso, de la dieta del animal. Y si tenemos una dinámica de dieta distinta durante el año, digamos, más concentrado en invierno que en verano, cambia obviamente la composición de la bosta del animal y con la composición del purín generado. También hay dinámica de nutrientes en la laguna, digamos, de mayor volatilización en algunos momentos del año, pero ahí ya me estoy metiendo en terreno que no me pertenece, así que, pero sí, cambia, o sea, uno debería analizar el purín a aplicar antes del momento de aplicación, digamos, hacer el análisis antes del momento de aplicación. Un valor promedio no sirve para nada. Valor más promedio, información, Pablo Cañada, Purines. Proyecto Área Ambiente, proyecto Purines en Tambo.
El mail es pcanada@crea.org.ar. Gonza, la última pregunta que tenemos es si hay datos de indicadores en sistemas de verdeo sobre verdeo. No, los podemos, digamos, con el balanceador, la herramienta de cálculo de aporte de carbono, lo podemos simular tranquilamente, porque uno lo que básicamente está poniendo ahí es cuál es la eficiencia de cosecha, ¿no? Y si el animal pastorea o no pastorea ese recurso. Entonces, un maíz de silo, si uno pone, en vez de poner una eficiencia de cosecha del 95%, asume una eficiencia menor y que el animal pastorea va a calcular el aporte de la excreta, entonces tranquilamente podemos simular el maíz de silo, el maíz en vez de verdeo, o de silo, considerarlo como verdeo o un sorgo. Así que no tengo datos medidos, digamos, pero es posible simular escenarios. Perfecto. Bueno, ahí creo que estábamos compartiendo los resultados de la votación de recién. Más o menos te están dando tarea para un par de años, te diría. No solo un par de meses. Bastante parejo. Bastante parejo. No sé si querés hacer algún comentario y vamos a avanzar con el cierre. Yo no sé si todos están viendo las respuestas, ¿no? Coméntalo, si no. Estimo que sí. Bueno, acá salió... hicimos varias preguntas, ¿no?, sobre qué temas le gustaría seguir profundizando y creo que salió bastante parejo todo, pero hay una que pica en punta que tiene que ver con la fertilidad química y nutrientes para maximizar la producción de forraje, o sea, todavía ahí hay mucho interés sobre cómo producimos más pasto, ¿no?, y queremos hacer para producir más pasto. En segundo lugar puedo ver sobre física de suelos, y sobre el impacto económico y financiero de la producción de forraje y distintas rotaciones. Eso me parece interesante. Digamos, ¿cuál es el impacto económico y financiero de producir para 4 años una pastura versus producir para 6 meses un verdeo? Me parece que está bueno. También el reciclaje de nutrientes y uso de purines, digamos, empezar a que concluyan ambos proyectos. Y por último, el tema de carbono de suelo, ¿no? Me parece que es una temática que sigue siendo relevante. Después hay, con menor proporción, temas ligados a impacto ambiental, biología o aplicación biológica de nitrógeno y biología de suelo y diversidad. Esos aparecieron con menos proporción. Así que bueno, la verdad que está bueno contar esta información. Te dieron tarea para los próximos años. No sé si querés hacer un cierre de esto y yo después paso el cierre oficial de la jornada. La verdad que, nada, te doy eso un minutito para que cerremos. Bueno, perfecto. Bien, el objetivo, como planteamos al principio, tenía que ver con mostrar qué es lo que los aprendizajes, qué es lo que fuimos aprendiendo y lo que se fue generando, dónde está, para que cada uno pueda seguir profundizando cada uno de los temas. Pero también tenía que entonces nos parecía muy importante generar esta instancia para seguir discutiéndolo en el seno del área, cuál debería ser el futuro de este proyecto o esta línea. Así que bueno, agradezco a todos por la participación y seguramente en breve saldremos con las cosas que quedan pendientes, como es la guía de muestreo de suelos y la herramienta de balance de nutrientes. Así que, bueno. Todo eso va a estar en la página, ¿no, Gonza? ¿De Creo? Es la idea. Todo está en la página, en el área de lechería, y en la zona de herramientas, y en los distintos números de la revista que fuimos mencionando. Bueno. Perfecto. Le voy a pedir a los chicos que estuvieron acá en el trasfondo de la jornada que se pongan también las cámaras, ahora que los habilitemos. Sepan, bueno, ya estamos cerrando, nos pasamos 15 minutos, pero me parece que ameritó, la verdad las preguntas fueron muy buenas, hay muy buenos comentarios, y ahora me imagino que el chat debe estar bastante explotado de las felicitaciones, así que, Gonza, creo que esto es una felicitación a un proyecto de 3 años, y que viene hace tiempo trabajado en CREA, que lo arrancó capaz otra persona, que era Fabricio Fontana, que hoy es coordinador de Oeste Arenoso, que también hay que mencionarlo.
Así que bueno, sepan que ya estamos cerrando. Las preguntas que no hayamos podido responder, las que son capaz de este proyecto puntual, tuvieron el mail de Gonza, igual tienen el mail de Lechería, que es lechería@crea.org.ar. Y aprovecho y paso el chivo, que también está la parte de Purines, que está Pablo Cañada, que es nuestro experto, digamos, en este tema, un tema tan vigente a nivel nacional y a nivel lechero, ¿no? Que es pcanada@crea.org.ar. A ver, punto de agradecimientos. Sofi, estás ahí, que me gustaría que te pongas la cámara, y Mateo también. Nada, puntualmente agradecerle a Gonzalo por el tiempo que le dedicó a la jornada, a preparar esto. Viene hace muchos años dedicando el conocimiento. Un lujo tenerte en el equipo, Gonza, y que seas nuestro líder a todo esto. A Floriana y a Mateo, que nos estuvieron dando una mano desde atrás, y a Sofi Arias, que nos dio como parte de la colaboración del equipo. También están Sofi La Mesura, ahí que la ven en la cámara, y a María Eugenia Molinari, de las áreas de comunicación y desarrollo institucional. Y bueno, a Laboratorio Suelo Fértil de la Asociación de Cooperativas Argentinas, de ACA, por continuar confiando en nosotros, espero que sigan haciéndolo. Y todos a ustedes por estar conectados y tan activos. La verdad que de los webinarios que vengo teniendo es de donde más actividad había, así que felicitaciones a todos los que participaron de esto. Seguramente les estaremos mandando una encuesta luego por mail, al mail que se inscribieron. Les pedimos que por favor la completen, nos va a servir a nosotros muchísimo para seguir mejorando estos webinarios que tenemos. Y dos avisos parroquiales más. Recuerden, esta charla y esta presentación va a estar subida al canal de CREA de YouTube. Calculamos que va a estar entre esta semana y la que viene va a estar subido. Y por último, los queremos invitar, como saben, tratamos de dejar siempre un espacio y una puerta abierta en Lechería para próximos eventos que tenemos nosotros. Y el próximo que tenemos es el miércoles que viene. Vamos a tener un webinario del proyecto Factor Humano de CREA, que es lo que vamos a hacer en este espacio, que estamos en un ciclo de charlas, es vamos a invitar a dos productores, uno de la región oeste y otro de la región de Santa Fe Centro, o sea, Teo Barrenechea y a Rodolfo Segner, que nos darán testimonio y experiencias para repensar nuestro vínculo con los equipos de trabajo. Es el miércoles que viene, estén atentos a las redes, seguramente se van a necesitar escribir, o por lo menos el link va a estar por ahí, así que estén atentos a las redes de CREA y a las redes del proyecto Factor Humano en Tambo para poder participar del mismo. Me despido, les vamos a mandar la encuesta, por favor, complétenla, y nos encontramos en la próxima jornada. Que tengan un buen miércoles a todos, ¿sí? Y gracias por estar ahí.